Mi mamá fue la primera que lo hirieron. Le dieron a ella, yo me levanté y me puse de frente. Y detrás de mí quedó el que estaba disparando hacia nosotros. Que veía a mi mamá gritar y la sangre, cómo lo cubría de rojo toda la ropa, ¿no? Y mi hermanita gritando, que tenía 8 meses. Lloraba y lloraba. Y ver a mi papá acercarse y pedirme que me aleje. De no ser por él, yo también estuviera muerta. Yo tenía 10 años en ese entonces. Perdí 9 de mi familia. Mi papá, mi mamá, mis hermanas, mi abuela, mi tío. Me decían que si mi papá me salvó, es porque tengo algo que hacer en este mundo. Buenos días. Espérame. Este es nuestro territorio y tenemos derecho, ¿verdad? Eso, ustedes están acá. Todos exactamente, derecho. No venimos a provocar, no venimos a ningún conflicto. Venimos a hacer una oración. Venimos a una oración. Sí. Y con todo respeto, si pueden dejar sus armas. Si saben de libertad, no estuvieran restringiéndonos a nosotros. ¿Qué hace grabando? ¿Te da mucho valor? Somos la organización Sociedad Civil Las Abejas de Acteal. La mayoría son sobrevivientes de la masacre de Acteal, ustedes saben perfectamente de qué. Y hoy se celebra el Día Internacional de la Mujer. Y hoy estamos pidiendo justicia por muchas mujeres. Y ustedes saben que han matado a muchas mujeres inocentes. Han violado, han torturado. ¿Y todo por qué? Por los cuantos centavos que les da el gobierno. Sé que ustedes no tienen la culpa. El gobierno los manda. Pero lo que no entendemos es por qué les muerden la mano de quien les da de comer. Porque el pueblo los paga, porque el pueblo es el que los mantiene a sus familias, no el gobierno. El gobierno les da órdenes para matar, para masacrar. Tu hijo va a ser un futuro esclavo. Si tú permites eso, si tú sigues creyendo, sigues recibiendo las miserias del gobierno, sigues manteniendo al poder del gobierno donde está, porque el gobierno está donde está, porque nosotros lo hemos permitido, porque gente como ustedes que creen que su enemigo somos nosotros, cuando en realidad el enemigo está allá arriba, está sentado en una silla, mientras ustedes están aquí trabajando para ellos. Chiapas, Chiapas no es cuartel, fuera ejército de él. Chiapas, Chiapas no es cuartel, fuera ejército de él. Chiapas, Chiapas no es cuartel, fuera ejército de él. Chiapas, Chiapas no es cuartel, fuera ejército de él. Sabes que es sacrificio, pero también sabes que algún día puede valer la pena. Ojalá y sí llegue yo a ver, ¿no?, algo de fruto de todo lo que hemos hecho. Pero también sé que si yo no logro llegar a ver ese logro, yo sé que mis hijos lo van a ver. Dios, ¿qué?
Espera. Pero mi hija no saca. Ves que salió en la raya, pues. Ay. Muchaita con de cochane. Muchaita con ya alcalde que se cota pasele. La estaba yo tapolo, chichigo, chichigo, así, vele petu, ven, chopol ya me cuando. Tam, alal dahtam ni, lam nun dahsat al kocok telamah sekali di animatik waktu saya ni, okey tiklah tajam. Alal kirim sih ke kusi tak kongja. Hei cuma mana cik, me kusi lot, hei cuma cili lot kudil. Ali, cik cium tik osh kud me cik sih mel, cik cium tik oce, kau min cik kusi kud tik nesh kud me cik. Pej, bahsi bo mih mung kud tik oce, anu mana kud tik cium mui kulit. Nauh oce likot otene ali. Último llamado ahí a concejales, concejalas. Vamos a darle a la palabra a la compañera Lupita. Buenas tardes, compañeras, compañeros. Lo que vimos en las comunidades, lo que ellos mismos nos platicaban, es que el gobierno se ha metido hasta en los tuétanos, ¿no? Sabemos que todo lo que recibimos es a cambio de nuestras tierras, que algún día nos van a quitar todo. Estamos hartos de los partidos políticos, ya no queremos más partidos políticos. Están hartos de las mentiras, de los engaños. Quiero pensar que todos los que estamos aquí es porque estamos viendo nuestro sufrimiento y nuestros dolores. Gracias por su presencia. Gracias por acompañarnos en nuestra lucha y que seguimos resistiendo y seguiremos luchando. Yo crecí en una organización y pues crecí en medio de problemas. Lo que realmente me regresa a la vida es esto, es la lucha, es hablar de lo que está pasando. Entonces yo quiero estar aquí y no en otra parte. Desde Acteac, sitio de la conciencia y casa de la memoria y la esperanza, la organización Sociedad Civil Las Abejas de Acteal y los sobrevivientes de la masacre, invitamos al público en general a condenar simbólicamente a los autores intelectuales de la masacre de Acteal y para así evitar que siga cometiendo más crímenes en contra del pueblo mexicano. Les invitamos a ponerse de pie y emitir una sentencia condenatoria cuando nombremos a los criminales. Ernesto Zedillo Ponce de León, expresidente de México, culpable. Emilio Chaufet Chemor, exsecretario de Gobernación, culpable. General Enrique Cervantes Aguirre, exsecretario de la Defensa Nacional, culpable. Julio César Ruiz Ferro, exgobernador de Chiapas, culpable. Masacrado, más los cuatro babos que aún no nacían.
te vas a levantar? No. No. Ya no. ¿Seguro? ¿Seguro? Sí. Bueno, adiós pues. Adiós. Loca, van y paso a tarea y que es pasto. Sí, a tarea ya. A pesar de nuestra lucha, a pesar de nuestro avance en el camino de la resistencia, ha sido muy difícil que una mujer tenga cargo dentro de la organización. Para hacer la constitución, para dotar de derechos y de autonomía a los pueblos indígenas. Salimos a seguir platicando. Estuve, he estado, estoy y seguiré estando expuesta, ¿no? Al decir lo que pienso, lo que creo y lo que sé, ¿no? Lo supe desde un principio de eso, entonces era un riesgo que tomé. Es importante luchar pacíficamente y no con la mente caliente como un delincuente que mata a una gente inocente. Buenos días, cancha, calalcha, pasik ensayar kusicha avalike. Kushli vinik chane. Sha sha va. Sha pasik imaginar cha chaeta holik cha kusicha avalike. Días después, 22 de diciembre, en el teatro mataron 45 personas, hombres, mujeres y niños, rezaban frente al altar. Nunca se imaginaron lo que los iba a matar. Dejaron los periodistas armados a los dientes, disparados. Solamente Dios sabe lo que va a pasar. Y yo les decía que hay que confiar en Dios, pero sobre todo también hay que confiar en que los mártires nunca nos han dejado solos. Y mi papá sé que está aquí. Familia, o sea, siempre estuvo mi papá, el pilar de la familia, ¿no? El que siempre era optimista, el que siempre decía no va a pasar nada, tranquilos. Creo que esa fuerza transmitía hacia mis hermanas mayores. Mi hermana mayor es que decía, no sé por qué no tengo miedo, de todo lo que está pasando no tengo miedo. Yo creo que cuando realmente suceda algo, yo creo que yo me voy a morir porque no tengo miedo. Yo cada participación, cada que hago, yo siempre le pido a él que sea él quien hable. Hermanos y hermanas, nuestra palabra nace del corazón y porque hemos luchado para seguir viviendo. Que el pueblo sepa, que el mundo sepa, que retiemble en todo el mundo. Porque nosotros, los pueblos que creyeron que ya no existíamos, existimos. Ya es tiempo de abrir los oídos. Ya es tiempo de despertar de todos los que han dormido muy denso. No es posible que entreguemos nuestras tierras por unas despensas, por unas playeras, por unas gorras, que sabemos que el capitalista eso es lo que está haciendo. Es una lucha por la vida, por la defensa de nuestros derechos a vivir, a seguir existiendo y no permitir que nos exterminen como ha intentado el mal gobierno. Y no lo van a lograr mientras nosotros y nosotras
Sigamos creyendo que un mundo donde quepan muchos mundos es posible. Lo que queremos es no caer en el juego del gobierno que nos quiere callar, sino hacerlo visible, lo más grande que se pueda posible, hacer conciencia, hacer una memoria colectiva, que es como le llamamos. Ya no solo es Acteal, ya es el mundo entero. Y Acteal ya ni siquiera es casa de la comunidad que vive aquí, ya es casa de todos. Un espacio para meditar, para pensar la realidad que estamos viviendo.